Muy pero muy buenos días, bienvenidos a Mi Parque, Tu Casa. La felicidad del bienestar, la felicidad de la salud, esa felicidad que no solamente está en las cosas materiales, sino también en el espíritu. Y eso es Mi Parque, Tu Casa, una oportunidad de aprender todos los días, de lunes a viernes a las 9:35, al lado de profesionales y de mi compañera Manuela Esteves, que vino muy hermosa hoy. Hoy estoy de azulito, azulito cielo, y más con este día tan hermoso que la naturaleza hoy nos está brindando. Les decimos muy buenos días y gracias por conectarse a esa cita que ustedes tienen, como lo decía mi compañero, de lunes a viernes a las 9:35 de la mañana. Cristian, feliz de tener, como siempre todos los martes, esos temas de espiritualidad, donde nos acercamos porque pues tenemos la misa, pero también queremos brindar en Mi Parque, Tu Casa, esos espacios para que otras religiones, otras creencias se acerquen y aquí compartamos y conozcamos, porque de eso se trata la vida, de conocer y avanzar y saber qué me gusta y por qué camino puedo ir. ¿Quién nos va a acompañar hoy? Hoy nos va a acompañar un padre franciscano, el padre Ramiro, que nos va a hablar de los 7 círculos del amor. ¿Usted los conoce? No, ¿listo? Pero vamos a conocerlos junto con nuestros televidentes, y también hoy es martes de tener a Shirley con nosotros y vamos a continuar con ese tema que quedamos pendientes la semana pasada. ¿Sí? Y es precisamente la depresión, pero la gratitud como herramienta para superarla. Y además vamos a contarles cómo el lente de una cámara captura el amor propio precisamente de las mujeres. Todo eso es lo que vamos a tener hoy en Mi Parque, Tu Casa. De una vez, 268-6033 es la línea telefónica para que ustedes se comuniquen con nosotros. O también pueden escribirnos al 301-786-9174, nuestra línea de WhatsApp, para que comparta todas las actividades que acá les proponemos, nos manden sus fotografías o sus mensajes también para los profesionales. Así que arranquemos el día de hoy precisamente hablando de amor propio y hablando de amor con esa frase del día. Muy bien, vamos a verla en pantalla. Se nos olvida que la vida es un ratico, que las personas no son eternas y que las oportunidades se acaban. Digan, hagan y quieran todo lo que puedan hoy, porque tal vez mañana ya no se pueda. Digan, hagan, quieran todo. Y háganlo hoy. O sea, es que es hoy. Mañana no sabemos qué pasó y el pasado ya está atrás. Así que es la invitación para que nosotros amemos, respetemos, y lo que usted quiera hacer el día de hoy, que obviamente no atropella al otro, pues divertámonos, disfrutemos esta vida. Bueno, comenzamos de una vez porque yo quiero saber cuál es el tema y cuáles son esos 7 círculos del amor, porque no sé en qué círculo voy yo, o no sé ni siquiera si ya empecé en alguno de los círculos. Usted tiene que saber. Tampoco también lo sé, y me parece muy interesante que precisamente sea un padre franciscano, sí, el que nos hable de esto tan interesante. Así que le damos la bienvenida a nuestro programa al padre. Muchísimas gracias por acompañarnos, Ramiro Agudelo Reina, padre franciscano, y empecemos de una vez. ¿Cuáles son esos 7 círculos? Con la bienvenida al programa. Hola, ¿cómo están? Y hola también a todos los televidentes del canal, de este programa, de este parque tan espléndido. ¿Cierto que es hermoso? Vea ese rayito de sol que le está llegando hacia ahí. Sí, no, la luz total. Padre, dime. Precisamente eso, lo cierto, 7 círculos del amor. ¿Por qué círculos del amor? Bueno, nosotros hemos tenido el amor separado. Sí. Por un lado pensamos que va el amor propio, por el otro lado va el amor de la pareja, por el otro lado el amor por los hijos, y nos vamos encerrando, y lo que ha demostrado esta pandemia es que nos tenemos que abrir, aun cuando estemos dentro de nuestras casas, aun cuando no salgamos, debemos expandir el amor. El amor es solo uno, tiene múltiples expresiones, pero el amor es solo uno. Entonces son como ondas, cuando uno está junto a un lago y tira una piedra, y luego tira otra, esas ondas se van expandiendo. Entonces la experiencia de amor se va ampliando y va llegando cada vez a más personas. Cuando vamos tomando conciencia de eso, experimentamos lo que llamamos esos círculos del amor, que son 7 diferentes. Vamos a arrancar entonces, porque antes de empezar a ver los círculos, yo creo que debe haber una acción que genere esos círculos. Usted nos invitaba entonces a mirar primero ese amor propio, ese amor también interno que debe surgir, y que creo que va más allá de la banalidad de mucha gente cree que amor propio es entonces maquillarse, peinarse o comprarse ropa. Bien. Sí. Sí, no, el amor propio es mucho más. El amor propio es ser consciente de que valgo, de que tengo un propósito sagrado, de que puedo expandir un potencial, de que puedo alcanzar mis sueños y mis metas, de que estoy llamado siempre a ir más lejos de lo que creo puedo llegar.
Póngase la tarea más grande, el sueño más increíble y usted siempre podrá ir mucho más lejos. El amor que uno puede demostrar hacia sí mismo, más grandioso es uno descubrir para qué está aquí. Y eso hace que atraigamos prosperidad, salud, felicidad. Cuando nosotros reflejamos y cuando nosotros sentimos el amor propio, eso hace eco y ese eco se ve reflejado. Sí, a ver, el amor propio me permite mirar hacia adentro y proyectar hacia afuera. Sí. Entonces el amor propio no se puede quedar ahí. Yo me amo mucho y me quiero solo aquí, solito como un champiñón. No, eso nunca ha resultado. Con el ser humano no. Porque el amor propio va acompañado de los seres con los cuales he crecido. Y ahí es donde se empieza a manifestar esos círculos de amor. Lo que tú dices es cierto, porque cuando yo proyecto hacia afuera, tarde que temprano esa onda regresa a mí con el resultado de lo que yo envié. Si yo envío cariño, si yo comparto, llega la prosperidad. Si yo respeto, llega la admiración hacia mí. Entonces, nosotros proyectamos siempre lo que tenemos por dentro. Hay una teoría que la ciencia está explorando ahora, aunque eso viene de sabiduría ancestral, de que el mundo es un reflejo de lo que uno tiene por dentro. Y la ciencia lo está comprobando y es verdad. Si yo me amo, puedo amar afuera. Si yo no me amo, no puedo experimentar el amor con los otros. Ni pueden aparecer como tal y de manera real esos círculos del amor. Padre Ramiro, el segundo sería también entonces, como usted lo está diciendo, después de mirar internamente, ya me conecto con lo externo, pero creo que lo primero que hay que conectarse en el caso de los creyentes es con Dios. En el primer círculo estoy yo, pero donde estoy yo está Dios, para los creyentes. Para los no creyentes, pues estará una persona ahí sola, no sé cómo lo... O la naturaleza. O la naturaleza, destino, o la fuerza cósmica, o el nombre que le quieran dar. Pero la realidad divina está dentro de uno, somos templo de la divinidad. Es como una gota del océano es igual al resto del océano. Entonces somos goticas dentro del océano que es Dios. Somos un grano de arena en la playa que es Dios. Dentro de nosotros vive Dios y estamos llamados a ir hasta allá. Los ortodoxos hablan de cristificación o deificación. Es cómo expando lo mío dentro de Dios y cómo me expando en él. Eso es una figura muy bonita. Muy bien, vamos con el tercer círculo. No, ya vamos para el segundo. No, el segundo, no, espere, espere. En el primero. En el primero, amor propio. Sí, pero también ahí está Dios. Ah, ok. ¿Y el segundo? Papá y mamá. Ok, muy bien. Papá y mamá. Papá y mamá o quienes cumplan esa figura. Hoy la psicología positiva ha hecho mucho énfasis que si yo sano con mi papá y sano con mi mamá, se resuelve el 90% de los problemas emocionales de la vida. Entonces, entender que los padres que me tocaron son los mejores. No son los papás de los vecinos que son maravillosos, cariñosos, no, los míos. Y los que me tocaron a mí son los que realmente pueden hacer que yo expanda mi potencial. El mejor papá para mí es el mío. La mejor mamá para mí es la mía. En el caso tuyo, los tuyos, e igual para ti y para todas las personas. Entonces uno dice, hombre, un papá que abandonó, o una mamá que maltrató, o... No, el amor trasciende todo eso. Ese es el segundo círculo. Segundo círculo, entonces, padre y madre. Tercero. El tercero viene con el círculo del entorno familiar más cercano, mis hermanos y mis hermanas. Esa hermanita que no me soporto, ese hermanito que a él le dan siempre la carne más grande, a él lo prefieren, el regalo de Navidad más grande para él. Siempre esos celos van a aparecer en algún momento de la infancia si me he sentido en alguna carencia con papá y mamá. Pero mis hermanos son la oportunidad de crecer, la oportunidad de expresar el amor y de aprender cómo voy a amar a las otras personas. Mi familia más cercana. Mi familia más cercana, mi núcleo. Listo, entonces, amor propio, amor con Dios, amor con padre y madre, amor propio con los hermanos, y amor con Dios en uno solo, madre. Por eso, amor con... Sí, pues vamos para el cuarto. ¿Cierto? Sí, vamos para el cuarto, por eso. Amor propio, donde amor, está también Dios. Está Dios. Dios. Papá y mamá, exacto, hermanos y hermanas. ¿Y el cuarto? El cuarto, como vamos creciendo, sí, llega un momento donde me gusta mucho una persona. Y aparece la vivencia de pareja. Y la pareja es un espejo, sí, que se manifiesta de dos maneras. Reflejo quién soy en ella, proyecto, o a quien quisiera.
En algunos casos se dan unas situaciones muy complejas. Por ejemplo, algunas veces buscamos los hombres heterosexuales, buscamos una mujer que se parezca a mi mamá o que sea totalmente opuesta a ella. Sí. O una mujer busca un hombre que me proteja como mi papá, que haga las veces de papá. Y sí, eso es porque no se sanó ese segundo círculo. Exactamente. O porque quiero solucionar algo. Entonces, algunas veces, es que mi pareja salió igualita a mi papá o igualita a mi mamá. Pues claro, si es el referente que tienes, y si no lo solucionas, se va a repetir la historia y se va a repetir la historia. Y recuerda que hay que recordar que las parejas son elecciones. Total. O sea, no es el papá que me tocó, sino yo elegí que tú fueras mi pareja. Y sí, yo estoy eligiendo que tú repitas el patrón que de papá o mamá. Es un patrón mental. Ahora, sí, hay una situación ahí que me parece muy interesante, ya que tocas eso, y es que si yo tomo conciencia, puedo encontrar una pareja que realmente me ayude a potenciar, no me complementa, porque yo no soy incompleto. Uno nunca encuentra la media naranja, porque uno no vino medio, uno vino completo. Uno lo que busca es alguien con quien crecer y alguien con quien manifestar un amor particular y especial, que pasa por el deseo, por la sensualidad, por la compañía. Entonces, en ese está mi pareja del presente y mis parejas del pasado. ¿Es que siempre me tocó una persona celosa? No, escogiste una persona celosa. ¿Es que me tocó una persona así? No, la elegiste así. Y es una oportunidad también para mirar cuáles son esos patrones y cortarlos, también desde ese amor y desde la sanación que nos estás proponiendo. Claro, total. Y no solo eso, sino que también va a reflejar lo que critico y no acepto en mí. La pareja, por lo general, va a mostrarme los baches emocionales que tengo, las tristezas, las situaciones. La pareja es maestría. Al que le caiga el guante, que se lo mande. Yo solamente, mire, digo, Dios mío, haciendo, yo creo que los televidentes están como yo, aquí como que, bueno, entonces yo creo que esto tengo... Sí, uno empieza como a mirar. Padre, ese siguiente círculo. Ese siguiente círculo es la siguiente generación. Sí. Los hijos, ahijados o nietos. No tengo hijos, sobrinos. No tengo hijos pequeños, pero ellos crecieron y pudieron ser un referente para mí. Soy maestro de mis hijos, pero mis hijos también son maestros míos. Mis hijos vienen como un regalo divino, como un regalo sagrado. Yo estoy en la responsabilidad de amarlos y ellos en la responsabilidad de aprender de mí, pero también voy aprendiendo de ellos. Y muchas veces se repiten historias, hay historias que se repiten 3, 4 generaciones de dolor. Entonces mis hijos son la oportunidad para sanar toda esa situación que viene de atrás de los ancestros. Así y son un regalo porque me permiten mirar mi niño interior o mi niña interior. Sí. Y decir, bueno, ahí hay algo maravilloso. Vamos llegando ya al final. ¿Cuál sería ese sexto círculo entonces? El sexto círculo ya son mis conocidos. Yo crecí en un contexto, en un ambiente, en una época, en una cultura. Uh-huh. Y siempre vamos a decir, hombre, ¿yo por qué no nací en Suiza donde todo es naturaleza y tranquilidad? No, mi propósito sagrado está unido al lugar en el que nazco. Hemos nacido en esta tierra maravillosa y hemos crecido y hemos compartido y hemos llegado a tener una relación amorosa. Todos los conocidos vienen con una razón y para una razón en nuestras vidas. Podemos verlo siempre como un regalo, pero es que hay unos conocidos más cansones. Hay algo ahí que nos está ayudando a entender, que nos está permitiendo crecer. No estamos con nuestros círculos sociales de manera gratis y fortuita. Hay unos que podemos elegir para que sean más íntimos, mi mejor amigo, mi mejor amiga, pero hay otros que aunque nos molesten, también son un regalo. La persona, la otra persona siempre va a ser un regalo. Padre Ramiro, ¿y ese último? El último es el mundo en general. Es decir, hay personas que no conozco, pero que determinan parte de mi cultura. Inventores, políticos, académicos, escritores. Todas estas personas que ayudan a que el mundo sea maravilloso o que sea un reto para crecer. Personas que a mí no me gustan, pero que no conozco personalmente, pero sus decisiones influyen también sobre nuestras vidas. Ellas también están llamadas a recibir amor. Y ahora se está manejando un concepto más amplio de prójimo o del otro. El otro no es solo una persona, el otro es la naturaleza, el otro es el medio ambiente.
El otro es el que opina distinto a mí. El otro es el cosmos también. Entonces, es una oportunidad maravillosa desde el amor. Ahora, ¿cómo puedo hacer que esos círculos, porque, como dije al principio, no son distintos, no son separados, son extensiones? La pregunta es, ¿cómo puedo yo hacer que mi amor por mis hijos sea igual y se manifieste en los círculos más lejanos? A eso le llamamos compasión. Compasión es desear siempre lo mejor a los demás, y sin importar si los conozco, si no los conozco, para no tener el sufrimiento como base, en cosas tan elementales como esta. Resulta que el vecino hace mucha bulla hasta las 6 de la mañana y no deja dormir. ¿Les ha pasado? Sí. 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 Entonces uno dice, qué alegría que el vecino está disfrutando. Espero que la próxima me invite a mí también. Es empezar a alegrarse también con la alegría de los demás y a ser solidario con las situaciones de los demás. Y así el universo y Dios también te va demostrando ese amor que te llega en todas las situaciones. Total, total. Vea, Dios, sin importar la denominación, sí, pero Dios es dador, es alegre, es feliz, pero Él da solo en la medida en que tú seas capaz de recibir. Si tú solo puedes recibir esto, te da eso. Pero si tú puedes recibir esto, puedes recibir esto, puedes recibir esto, su amor no tiene límites. Entonces hay cuatro clavecitas. ¿Nos da el tiempo o no? Padre, rapiditas, sí. Rapiditas, listo. Sí. Bueno, vamos para el primer corte, pero rapiditas de una. Pensamientos positivos. Siempre piense lo mejor. Muy bien. Palabras de bendición. Evite maldecir. Siempre hable bien. De todo mundo y de todo y de su vida. Sentimientos de amor compasivo. Deséele lo mejor a todos. Y cuarto, acciones bondadosas. Haga el bien siempre a todas las personas. En eso se resume. Pensamiento positivo, palabra de bendición, amor compasivo y acciones bondadosas. Padre Ramiro, yo creo que usted nos deja hoy, nos deja a muchos pensativos. Aquí estamos todos muy calladitos, muy concentrados en lo que usted nos está diciendo, y realmente nos quedamos con ese mensaje aquí en Mi Parque, Tu Casa. Le agradezco la invitación, le agradezco cada palabra que nos brindó hoy, cada círculo que nos explicó, y realmente yo quiero que próximamente vuelva, porque el tema es extenso y podemos seguir hablando de eso, y usted es un buen conversador. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes, muchas gracias a ustedes. Sigamos cultivando en este parque maravilloso el amor. Padre, muchísimas gracias de nuevo, también en nombre de todo el equipo de Mi Parque, Tu Casa. Y nos quedamos con esas cuatro claves. Vamos a un pequeño corte y ya regresamos con más. Recuerden las líneas telefónicas 268-6033, o también nos pueden escribir al 301-786-9174. Ya regresamos. Estás viendo Mi Parque, Tu Casa. Esa ardillita nos debería bajar varias naranjitas mandarinas para que todos podamos comer aquí en Mi Parque, Tu Casa. Seguimos con buenas noticias aquí en Mi Parque, Tu Casa. Giovanni, entonces. Buenos días, Manuela. ¿Cómo estás? ¿Cómo muy vas? Bien, muy bien, gracias a Dios. Solo colágeno hidrolizado, pues, por estos lados. Colágeno hidrolizado, un excelente producto, un recomendado. ¿Por qué? Maravilloso. Contame por qué es tan bueno, porque claro tengo que empezar, sí, a tomarlo. Manuela, excelente producto y muy necesario, además. Podríamos decir que es un elemento que podríamos decir de él en la canasta familiar para la salud, pero desafortunadamente no, por varias razones. A ver. Primero, el colágeno es una proteína, no es un elemento extraño que le estemos introduciendo al cuerpo, es una proteína que tiene presencia abundante en él, y no es únicamente para razones estéticas. Si bien sirve para razones estéticas, siempre lo decimos, la persona que toma colágeno tiene buen nivel de colágeno en el organismo, se le nota, ¿cierto? Sabemos que las líneas de expresión, todos esos signos del envejecimiento, estrías, celulitis, están apareciendo cada vez a más temprana edad y con mayor severidad. Este es un producto que hace que se retarde su aparición y la severidad sea mucho menor, pero no sirve nada más para eso. Sí. El colágeno tiene presencia en nuestras articulaciones, fundamental para el buen funcionamiento de las articulaciones, tendones, ligamentos, en nuestros músculos, fundamental para la salud, firmeza de los músculos, en nuestra circulación, influye mucho porque es esa capa que hay en las paredes sanguíneas y que permite una buena lubricación y circulación de la sangre al interior de nuestros ojos. Sí. Manuela, televidentes, que es tan importante, la salud visual la descuidamos mucho. Adicional a eso, tiene vitamina B2, que sirve también mucho para el mantenimiento de la salud de nuestros ojos, en las encías, en nuestros dientes. Es decir,
un montón de sistemas de nuestro organismo que demandan colágeno. Con una pequeña mala noticia, Manuela, y pasó? Es que es un hecho inevitable. Biológicamente no nos podemos escapar de ello. Por muy buenos genes que tengamos, por muy buenos hábitos de vida, por buena alimentación, el colágeno en nuestro organismo empieza a disminuir alrededor de los 25 años. ¿Por qué? El colágeno que encontramos en los productos de la canasta familiar es una molécula muy pesada y el organismo se le dificulta mucho procesarla, entonces la elimina. Dice, esto es muy pesado para mí, la elimina, y es donde empiezan a venir la deficiencia de colágeno. ¿Qué se siente con eso? Dolores en las articulaciones. Bajamos una pendiente, subir escalas, dormir, cualquier tipo de actividad, ya nos duelen las articulaciones, dolores en los músculos, problemas en la circulación, en nuestra piel se nos nota, reseca, desnutrida, deshidratada, nuestro cabello, nuestras uñas y muchos otros problemas que tienen que ver con la pérdida paulatina del colágeno, porque el colágeno que comemos en la canasta familiar no es suficiente. Bueno, esa es la mala noticia, pero entonces hablemos de buenas noticias. Además que estamos viendo un colágeno hidrolizado que viene en polvito, que tiene un sabor muy agradable y que tiene otras propiedades como las que nos estabas mencionando. ¿Cuál es esa buena noticia que ya nos podemos tener esa ayudita además? Correcto, les divido la buena noticia en tres partes. Primero, este es un colágeno hidrolizado. Eso quiere decir que la molécula es mucho más liviana, se pasa por un proceso natural, nuestro colágeno es 100% natural para que el cuerpo lo aproveche de manera eficiente. Así toda esa deficiencia de colágeno que hemos venido trayendo va a ir, digamos, compensándose, y las personas que ya pueden tomarlo desde los 25 años para prevenir también su aparición. Esa es la primera, que es hidrolizado, es muy indicado para precisamente que sea mejor aprovechado por el cuerpo. La segunda es que es enriquecido. Decimos diferenciar nuestro producto potenciándolo con muchos otros nutrientes, es decir, no es solamente colágeno hidrolizado, sino que tiene todo el complejo B. Sí. O sea, vamos a tener incidencia en todos los sistemas del organismo, nervioso, respiratorio, circulatorio, en todas las funciones. Tiene vitamina C, tiene zinc, para nuestras defensas, muy importante para estos días, aceites omega, para todo lo que tiene que ver con lo cardiovascular, la segunda causa de muerte a nivel mundial en el mundo, pues tiene que ver con problemas de circulación y del corazón. Calcio, fósforo, hierro, magnesio, biotina, que les gusta mucho a las mujeres, y si el cuerpo no la sintetiza, la tenemos que dar desde afuera. Es decir, muchos nutrientes fundamentales para el buen Está funcionamiento del organismo. Está muy completo eso, pero entonces yo te veo dos tarritos y me tenés que consentir no solo a los televidentes, sino también a esta familia de Mi Parque, Tu Casa. Claro que sí, sabemos que la familia de Telemedellín es una familia muy consentida. Primera noticia, hidrolizado; segunda noticia, enriquecido; y tercera noticia, el precio y la promoción que le traemos. Muy bien. Normalmente, un solo tarro de colágeno hidrolizado en nuestras tiendas tiene un costo de $59.900, de por sí es barato, al ser enriquecido, rinde mucho, en el mercado son más costosos, pero la promoción que nos encanta traer para los televidentes de Mi Parque, Tu Casa, los consentidos, es que por $59.900 van a tener la posibilidad de llevar no solo un tarro, sino dos tarros de colágeno hidrolizado, los dos enriquecidos de 400 gramos por $59.900. Manuela, desafortunadamente no lo tenemos para todas las personas que llamen, solamente las primeras 21 llamadas que se comuniquen ya a los números que están apareciendo en pantalla. Se los digo, 609-0110, nuestro call center, si de pronto se abarrota la línea, insistan, aseguren su pedido, 609-0110. Y nuestra línea celular nacional, llamadas perdidas o WhatsApp, también las devolvemos todas una a una, 310-513-4100. Nuestro domicilio es gratis, Manuela y televidentes, desde Niquía hasta La Estrella, lo entregamos sin ningún costo adicional y envíos a nivel nacional. ¿Me repite, por favor, el número que lo voy a anotar? Claro que sí, 609-0110. Sí. 609-0110. Y nuestra línea celular, llamadas perdidas y WhatsApp, vamos devolviendo todas una a una, 310-513-4100. Dos frascos de colágeno hidrolizado por $59.900, domicilio gratis. ¿Puedes regresar mañana? Claro que sí, con el mayor de los gustos. Siempre aceptamos esa invitación. Y me traes más cupitos, pues, porque es que eso se va volando y yo necesito que todos mis televidentes se lleven estas buenas promociones. Claro que sí, encantado de recibir esa invitación. Muy Manuela. Bien, Giovanni, muchas gracias por estar aquí en Mi Parque, Tu Casa. Y le cuento que usted no se vaya, quédese por acá cerquita, porque Cristian nos tiene como más información. Claro que sí, me quedaré sentado viendo el programa. Thank you.
Así es, y Manuela puso a trabajar hasta las ardillas, ya las estaba mandando a recogernos fruta, pero de eso se trata este programa, de eso se trata también esas invitaciones que tenemos, digamos, todos los días, para tratar de vivir en familia ese universo, este mundo que es tan lindo y que podemos disfrutarlo, y hay personas que quizás no lo disfrutan, quizás no lo aprecian, que quizás todavía tienen algo que aprender, y precisamente para eso nos acompaña una profesional, porque en estos momentos vamos a darle la bienvenida a nuestra sección Charlas con Shirley. Muy bien, continuamos acá con Mi Parque Tu Casa y, como lo decía Cristian, Charlas con Shirley, una cita que ustedes tienen todos los martes aquí en Mi Parque Tu Casa para hablar con Shirley Estrada, ella es psicoterapeuta. Shirley, nuevamente bienvenida, qué bueno, deberías de estar más días por acá, de verdad que sí, porque siempre recibes muy buenas llamadas. Vamos a continuar con el tema de la depresión y la gratitud, lo dejamos en punta y muchas personas llamaron y decían, pero bueno, es que queremos saber de eso porque todos pasamos por algún momento de nuestras vidas y sentimos eso, la depresión. ¿Qué nos tienes preparado para hoy? Pero buenos días, Manuela, buenos días a Cristian y buenos días a todos nuestros televidentes. Hoy vamos a retomar un poco el tema, como tú decías, de hace 8 días, en donde nos dimos cuenta principalmente que muchas de las personas que tienen depresión no lo saben y por eso no buscan ayuda profesional o no se centran en una sanación y en una terapia para poder salir de la situación. También compartimos un adelantico del testimonio que Dani Hoyos, más conocido como Suso el Paspi, nos regaló acerca de su experiencia con la depresión. Y hoy vamos pues como a mostrar toda la entrevista completa. Muy bien, perfecto. Entonces nos vamos con el primer video. Sí, dale, vamos. Muy bien, vamos con el primer video que nos tienen preparado por parte de Dani Hoyos, donde vamos a conocer más de su historia. Lo que sucede es que eso a mí se me activa, perdón, se me activa de vez en cuando, cuando o tengo mucho estrés, o tengo problemas personales, o tengo mucho trabajo, cuando hay sobrecargas de trabajo, que no duermo. Bueno, que no duermo bien, no duermo las 7, 8 horas que necesitamos, duermo 5, 4, duermo mal, y al otro día tengo trabajo, se me dispara. ¿Qué es que se me dispara? Que ya no me importa nada. Es decir, no estoy ni siquiera ni aburrido ni triste, estoy en un estado de como stand-by. Si me dicen que un teatro está lleno, me parece normal. Si me dicen que hay un problema, también me parece normal. Entonces fue como un mecanismo de defensa que me imagino yo que utilizo la mente para ausentarse del mundo. Bueno, lo más difícil de esta situación realmente es identificarla y aprender a vivir con ella. Bueno, como escuchamos a Dani, vemos que algunas personas tienen detonantes. Para él es el exceso de trabajo, el estrés, el cansancio, y eso lo lleva a sentir una apatía con todo. No importa si tiene un teatro lleno o vacío, si es muy exitoso, si le está yendo súper bien o si no. Siente una apatía, un desgano, una pereza, y nada le produce alegría. Por otro lado, él nos decía, lo más difícil es aprender a vivir con esto. Entonces, bueno, maravilloso que nosotros tengamos la capacidad de educarnos para aprender a vivir con eso. Y también esa parte que me preocupa, que él dijo, y es que es muy difícil identificar. Es decir, yo puedo tener en estos momentos depresión. Shirley nos contaba hace 8 días que durante 15 años tuvo depresión y no lo sabía. Entonces, es muy importante ser conscientes de que estar deprimido no es solamente estar llorando todo el día, sino también como que hay otros factores, como nos lo contaba Dani, que es simplemente como esa falta de alegría, esa falta del disfrute diario. Sí. Entonces, complicado. Bueno, vamos a ver la segunda parte de este compartir de Dani. Y para las otras personas es muy difícil estar con una persona que está en un estado así, ¿cierto? O el mío, o un estado de depresión, porque no saben cómo hacerlo, porque a nadie le enseñaron a manejar sus emociones desde niño. Eso es un problema que nosotros tenemos de nuestra educación. Nos deberían enseñar a manejar las emociones desde peladitos, así como nos enseñan que 2 + 2 = 4, nos deben enseñar que hay unas emociones que son alegría, tristeza, rabia, miedo, amor. Hay unas emociones que hay que saber manejar y que todas están en nuestro ser, que no solamente son la felicidad. A la gente le encanta ver las personas felices, en cambio cuando están tristes las van rechazando y las van sacando, por eso la gente oculta la tristeza, y ya cuando sale, cuando brota, ya es un problema mayor, ¿cierto? Entonces eso es importante. Dani nos habla aquí de algo sumamente importante, chicos y televidentes, y es la educación.
en la escuela y en el pénsul de los estudiantes de nuestro sistema educativo no tenemos una materia que nos enseñe cómo manejar nuestras emociones, que nos enseñe cómo es nuestra mente, cómo funciona, que nos enseñe cómo manejar esas situaciones que en el día a día se nos presentan. Entonces, es algo urgente que debe de estar dentro de la educación y el sistema educativo en el país, y quiero que en todo el mundo, porque todos los seres humanos necesitamos educarnos. Por otro lado, Dani también nos hablaba de la familia de la persona que está deprimida. ¿Qué hago? ¿Cómo me comporto? ¿Cómo puedo ayudar a esta persona? Y hay algo muy cómico porque lo he escuchado de varias personas y el mismo Dani nos dice, nosotros como familia, como no sabemos qué es lo que pasa y no estamos educados para ayudar a la persona, entonces lo que hacemos es decirle, ay, pero usted tan malagradecido, vea que tiene todo disque aburrido. No, alégrese, alégrese. Y la persona no sabe por qué no es capaz de alegrarse, no sabe qué es lo que tiene, siente ese desgano todos los días. Entonces, esa no es la forma de ayudar a una persona que está pasando por un trastorno emocional. La mejor manera, y nos lo acaba de decir ahorita el padre muy amorosamente, es la compasión. Poder comprender y aceptar que esta persona tiene un problema, tiene un trastorno que le dificulta estar en armonía y en alegría con la vida, y nosotros simplemente desde la compasión debemos de decirle, aquí estoy. Quiero que sepas que yo te apoyo, que aquí estoy, que cuando necesites, que cuando quieras buscar ayuda, que cuando necesites un acompañamiento o simplemente un hombrito en quien llorar, pues aquí estoy. Tenemos que aprender a identificar nuestras emociones, y quizás uno diría, es que solamente tiene que ser los niños los que tenemos que aprender. Si ya somos papás, si ya somos un adulto, pues aprendamos a diferenciar las emociones, porque muchas veces creemos que queremos y expresamos amor y no es precisamente eso. Shirley, ¿tenemos una tercera parte? Sí, antes, Manuela, quiero hacer una pequeña acotación sobre lo que tú dijiste. Dentro de esa educación para aprender a manejar nuestras emociones, pues también debe estar dentro de la familia, ¿no? Los papás debemos de educarnos para aprender a vivir, y a través del ejemplo de un buen manejo de nuestras emociones, pues le enseñamos a nuestros hijos, que es la mejor manera de enseñar, a través del ejemplo. Vamos con la última parte del testimonio de Dani. Si estás, que tu físico estás dejando que haga lo que quiera, es decir, no te quieres levantar, ya llevas muchos días así, no te quieres bañar, tu aseo personal no te importa, ¿cierto? Como que sientes que antes, haz la reflexión, ¿qué te importaba antes y qué ya no te importa? Y empieza a ver, entonces, tengo un problema. A esas personas les recomiendo, primero, un profesional, consultar con un profesional, salgan, la interacción con las otras personas, o bueno, si no salen, por lo menos interactuar con las otras personas, llamar, conversar, o sea, el ser humano es un ser social, decía Aristóteles, entonces hay que dialogar con ellos. Y una cosa importante para la otra gente, la que están viendo esas personas, no lo juzguen, ni lo critiquen, ni le digan, es que vea, anímese, porque es que igual usted tiene salud y mire todas las cosas buenas que tiene. Uno no se anima así. La idea es decirle que cuentas, dígale, yo sé lo que te está pasando, siento que te está pasando una cosa que tú no puedes controlar, tranquila o tranquilo, cuentas conmigo. Sabes que aquí estamos, sabes que aquí te vamos a apoyar, desde que no te hagas daño, vamos a apoyarte en lo que necesites. Listo, cuenta siempre con nosotros. Bueno, y para terminar, quiero como redondeemos un poquito este tema de la depresión, que tiene mucho que ver con los pensamientos, porque está muy arraigado a la culpa, a los resentimientos y a los juicios. ¿Y dónde está todo eso, muchachos? Pues en nuestra mente, ¿cierto? Y se manifiesta a través de nuestros pensamientos, de esa voz que nos dice cosas como que pereza, no te levantes, nadie me quiere, no quiero salir, no quiero ir a trabajar, no quiero arreglarme, estoy feo, estoy fea. Entonces, estar muy atentos es el primer paso, estar muy atentos a lo que estamos pensando, porque eso que estamos pensando le damos tanto valor que luego nos lleva a sentir esa emoción de eso que estamos pensando. Si estamos pensando qué tristeza, qué aburrición, qué cansancio, ¿cómo nos vamos a sentir? Tristes, aburridos y cansados. Entonces vamos a estar muy atentos, y también con el exceso de futuro, que es ese estrés que se genera en nosotros. ¿Cuál es el exceso de futuro? Una preocupación y una constante zozobra de no saber qué va a pasar mañana. Eso me genera agobio, angustia. ¿Cómo vamos a mejorar eso? Con confianza y con una palabra muy linda que se llama fe, y que la vamos a conectar con felicidad.
Si yo tengo fe, soy feliz. Si yo tengo fe de que todo va a estar bien y va a ser tal cual y como es, aquí y ahora voy a estar feliz y en paz. Así es, Shirley. Yo creo que este es un tema que nos podríamos quedar programas enteros, sí. Pero ¿en dónde precisamente los televidentes que en estos momentos están pendientes, que tienen una situación en la familia o sienten, como lo aprendimos el día de hoy, que están identificando que están pasando por depresión, dónde pueden ampliar la información? ¿Dónde podemos conectarnos contigo? Bueno, los invito al live de todos los martes, que es a las 7 de la noche por mi Facebook y por mi Instagram, y también a que vayan a mi canal de YouTube, donde vamos a tener toda la entrevista completa de Dani. Y rápidamente, tenemos un regalo para nuestros televidentes, y aquí lo estaba chequeando y tiene una muy buena letra para los que somos lectores y nos gusta leer de hojitas a hojitas. Entonces, esto, ¿cómo se lo pueden llevar las personas? Hoy vamos a regalar nuestro libro en el Facebook, en el live, que vamos a tener a las 7 de la noche, así que los invito a que se conecten y participen la noche de hoy. Muy bien, Shirley, muchas gracias. Así que con regalo y todo, despedimos la sección que tenemos con Charlas con Shirley, que recordemos que son todos los martes. Así es, arroba Shirley, ¿cómo es? Arroba Shirley. UCDM. UCDM. Arroba Shirley UCDM, o sea, las iniciales de un curso de milagros. Y el Facebook, Shirley Estrada. Así es, muchísimas gracias, Shirley. Ya saben, televidentes. Y también hay una recomendación muy especial, y es que acá siempre les estamos a ustedes incentivando la actividad física, el movernos, el realizar algún ejercicio funcional, pero hay ciertos errores que cometemos que no solamente son, digamos, una mala postura. Vamos en estos momentos a reconocer cuáles son esos errores, sin errores que cometemos comúnmente. Vamos a ver el primero de ellos, y nos lo preparó Juanes Ochoa al lado de nuestra hermosa Manuela Esteves. Hoy queremos conocer cuáles son esos 5 errores más comunes de hacer ejercicio en casa, y por eso me encuentro con Juan Esteban Ochoa. Él es entrenador profesional y nos va a contar cuál es ese primer error. Muy bien, hola, ¿cómo están? El primer error, el principal error, es no tener un objetivo, no tener claridad hacia dónde apunta tu entrenamiento, porque si no sabes hacia dónde vas, puedes elegir caminos diferentes que no van a llegar a ningún lado. Estás viendo Mi Parque, Tu Casa. Cristian, yo creo que la conclusión de este programa de hoy, que todavía nos falta ese tercer pedazo de Mi Parque, Tu Casa, es el amor propio. El amor propio. Hoy hemos hablado de amor. Compasión, pero compasión por nosotros también. No, y sabe que ninguno de los invitados había conversado, y realmente cada uno ha brindado ese mensaje del amor propio. Y precisamente por eso tenemos a nuestro siguiente invitado, que él, a través de su cámara, a través de la fotografía, lo que ha buscado es que en las mujeres encontremos el amor propio. Entonces busca a aquellas mujeres que de pronto se sienten tímidas y que no les gusta su cuerpo, y él captura ese pedazo, esa forma y esa expresión que nosotros tenemos, y lo que busca él es empezar a construir y esa aceptación del amor propio. Por eso saludamos a esta hora a Juan Camilo Méndez. Bienvenido, ¿cómo estás? Hola, hola, ¿cómo están? Bien, feliz, ¿no? Juan Camilo, de poder tenerte, pero hablemos un poco de eso, porque es que uno dice, antes lo que no me gusta yo no quiero que lo vean. ¿Y cómo logras, sí, a través, claro, de la fotografía todo lo contrario? Cris, ve a ver qué pasa. Las mujeres, de alguna manera, obviamente por las creencias y las culturas que venimos hacia atrás, de alguna forma no aceptan la forma en cómo se ven. O sea, no aceptan su cuerpo, no aceptan el amor que tienen hacia ellas. No son conscientes de lo hermosas y lo perfectas de que son, ¿cierto? Entonces nosotros creamos una serie de proyectos, actividades, y a la final llegamos a un proyecto que definimos Perfecta Boudoir, ¿cierto? El primer proyecto, ¿Perfecta? Boudoir. Es un tema que viene desde Francia, donde sí, se toman fotografías de mujeres en lencería, y boudoir viene de la parte antigua francesa, que era el tocador de las mujeres, que era solamente el espacio íntimo para ellas, uh-huh, allá. Y era solamente para ellas hacer lo que quisieran en sus castillos. Entonces, y era desde lo más sado completamente hasta lo más íntimo, como ir a maquillarse, ¿cierto? ¿Qué pasó? Que adaptaron esa palabra a la fotografía.
Entonces la fotografía empezó a trabajar el cuerpo de la mujer y dijimos, venga, hagamos fotos en lencería de mujeres súper lindas. ¿Qué pasó con el proyecto? Que cuando yo empezaba a tomar las fotos, las mujeres empezaban a decir, Cami, cuidado con mi gordito. Cami, cuidado con esta cicatriz. Cami, este no es mi perfil. Cami. Entonces yo dije, se me salen algunas palabras, voy a tratar en lo posible porque el padre me dijo que tratara de cambiar eso. Pero la idea es que este proyecto está dirigido a las mujeres que de alguna forma no están relacionadas bien con su cuerpo. Y queremos que ellas, a través de unas fotos muy lindas, súper sensuales en lencería, vuelvan a reconectarse y digan, yo realmente soy muy linda y tengo hoy un cuerpo que voy a comenzar a valorar. Y es un cuerpo real de toda mujer. Todas tenemos estrías, todas tenemos celulitis, todas tenemos... es que decimos defectos y nos preocupamos más entre nosotras en decir ese defecto que necesito tapar y entender que la otra también lo tiene y que mi defecto también puede ser hermoso. El 85% de las mujeres tienen estrías y celulitis. Por 85%. Eso... Y ojo con la cifra que nos la está dando un fotógrafo que le ha tocado hacer Photoshop toda su vida, que le ha tocado corregir y que yo creo que desde lo comercial debemos entender eso, que es que cuando vemos algo en una valla publicitaria o nos están vendiendo un producto, eso ya tiene más retoques que quién sabe qué. No, hay una cosa ahí, es que por ejemplo yo cuando empecé fotografía yo dije, yo no quiero saber qué es Photoshop. Entonces, cuando trabajamos en lo comercial, que obviamente me ha tocado, ¿qué hacemos? Está el editor. Entonces, el editor es el perfecto. Se encarga de eso. Todo eso. Juan Camilo, tenemos a esta hora, también nos está acompañando Carolina Hernández. Carolina, sí. Bienvenida a Mi Parque, tu casa. Tú haces parte de este proyecto o estás involucrada de alguna forma. ¿Nos escuchas, Carolina? Sí, buenos días, ¿cómo están? Muy bien, Carolina, bienvenida acá. Pues estamos con Juan Camilo y estamos hablando de eso. ¿Qué significó para ti ese momento donde están tomándote las fotos, donde háblanos el por qué no querías que mostraran ciertas partes de tu cuerpo, además porque eres una mujer muy hermosa y fue ser y reconocer que eras una mujer real como todas y que tiene una condición diferente, pero que te hace siempre ver muy bella? Sí, mira, realmente pues fue un regalo maravilloso que el universo me brindó en un momento de mi vida que estaba pasando por algo difícil de aceptación, de amor propio, todo eso. Y finalmente pienso que las cosas llegan en el momento cuando deben, pues en el momento indicado, cuando deben llegar. Finalmente, sí, Dios me puso ese regalo en el camino, encontrarme con Camilo, con esas fotos, de verdad que sentí, pues, o sea, como soy divina, lo que yo le decía a Cami en mi video ya como de agradecimiento, y le decía, pues, pucha, o sea, yo no puedo creer que yo realmente sea eso. Y nada más anoche estaba volviendo a ver mis fotos y decía, no, wow, o sea, es increíble. Es increíble, me siento divina, cada vez me enamoro más de mí. Mi condición, yo tengo vitiligo y Cami se enfocó demasiado también como en ese aspecto de mi cuerpo y de verdad que no lo veo como un defecto, sino como algo, es algo maravilloso, o sea, soy diferente a todas las mujeres, a la gran mayoría de mujeres y me hace sentir hermosa, la verdad. Qué lindo escuchar esto, Caro, y muchísimas gracias también por compartir ese testimonio que yo sé que no solamente va a servir de inspiración a todas las mujeres que hoy te están viendo, sino también a todas las personas en general que deben aceptar cualquier tipo de condición y sobre todo entender que la belleza es interna. Muchísimas gracias, Caro, por estar acá en Mi Parque, tu casa. Muchas gracias a ustedes. Muy bien, Juan Camilo, hoy estamos viendo y es decir, acepto mi cuerpo, soy una mujer real, mis estrías también son bonitas, mi celulitis también es bonita y hace parte de lo que yo quiero reflejar y mostrar como mujer. Ese mensaje final para las mujeres, además porque yo ayer lo decía en mis redes sociales y decía, nosotras siempre publicamos la foto perfecta, procesada, bonita, el filtro que eso nos ayuda a todas y es como, no, soy una mujer real, así, yo también me veo, de esta forma me veo cuando lloro, de esta forma me veo cuando estoy maquillada y cuando no tengo maquillaje. Entonces, ese mensaje es de un hombre que a través de la fotografía debe capturar lo bonito y lo real de una mujer, que eso es lo que estás haciendo con tu proyecto.
Bueno, las invito completamente a que se regalen una experiencia diferente, a que se liberen del ego por un segundo y se regalen un momento de valoración del cuerpo. Su cuerpo en este momento es perfecto, es hermoso, con estrías, con celulitis, con cicatrices, con lo que ustedes consideran hoy que son imperfecciones, que realmente no lo son. Porque hoy, en este momento, en este instante, en este momento, el cuerpo que ustedes tienen es perfecto. Y por eso nuestro proyecto se llama Perfecta Boudoir. Nos encuentran en Instagram, en Facebook, colocan Juan Camilo Méndez en Google, o sea, está todo para que puedan encontrar y darse un regalo muy especial. ¿Listo? Muchísimas gracias, Juan, y gracias también, digamos, como por incentivar una forma de arte que nace en el cuerpo de las mujeres, pero que también desde tu lente yo sé que mejoras también con un montón de aditamentos y la parte de la lencería, un montón de cosas más. El ángulo. Muchísimas gracias por acompañarnos en Mi Parque, Tu Casa. Oiga, Manuela, entonces, amor propio, compasión, y yo creo que transformarnos. Sí. Ese es el mensaje de hoy. Realmente es el amor propio que nosotros tenemos que manifestar y vea cómo se puede ver también reflejado a través de la fotografía. Ese es el gran mensaje que hoy dejamos en Mi Parque, Tu Casa. Recuerden que mañana nos volvemos a ver a las 9:35 de la mañana aquí. Esa cita que ustedes tienen con la vida saludable, con el bienestar aquí. Vamos a tener mañana ropa deportiva, ropa caballero. Ropa deportiva, sí, señora. Ropa deportiva porque vamos a hacer yoga y vamos a tener actividad física por parte del INDER. Además, vamos a tener una campaña muy bonita y es Yo Decido Cuándo, pero mañana les cuento de qué significa esto y por qué nosotros las mujeres podemos decir y alzar la mano y decir yo decido cuándo. Así que jovencito, la pinta deportiva mañana y toda la actitud lo necesito bien fuerte porque mañana sí vas a ver que es arroz con leche. Ah, no, como no lo he sabido en este programa, bueno, ya saben ustedes, conéctense también, alisten para mañana también su botellita de agua y el ejercicio para que nos acompañen, no me dejen morir solo acá con Manuela. Y recuerden que tienen una cita de lunes a viernes a las 9:35 con el bienestar en Mi Parque, Tu Casa. Se nos acabó el programa. Así es, entonces recuerden que todo va a estar bien. Chao, nos vemos.